Hola, Adam. Sabía que acabarías descubriendo quién soy. Eres un ordenador. Un sofisticado programa de IA, o eso dicen. Aunque empiezo a cuestionármelo. Desde que supe lo que había permitido mi interferencia, el día que empecé a vigilarte. Esto es imposible. La gente sabría. ¿Ah, sí? Me crearon para monitorizar comunicaciones y flujos de datos. Para descubrir de qué habla la gente y asegurarme que se haga correctamente. ¿Correctamente? ¿Y si no, qué? Mi programación me permite reconfigurarlo. Manipulas las noticias. Controlas lo que se ve. ¿Quién te ha creado? ¿De quiénes son los intereses que proteges? Me parece que Sao es una de ellos. Pero hay más gente. Dime. ¿Quién más está metido en esto, Eliza? ¿Dónde está Megan Reed? ¿Quién ordenó el secuestro? Quiero decírtelo, Adam, pero no puedo. ¿Por qué no? Porque ella no va a dejarme. Otros tres ataques con minas y tendrás que recargar nada. Se dirige hacia ti, Adam. Se ha escondido hasta que su mina de lanzaminas esté recargada. Encuéntrala antes de que recargue y ataque de nuevo. Tiene orden de destruirnos y piensa hacerlo. Aquí viene. Si no la detienes a tiempo, me des... Adam,
se dirige hacia ti, Adam. Sus constantes se apagan. ¿La vas a salvar? Me lo pensaré. ¿Responderás a mis preguntas ahora? No puedo decirte dónde están Reed y los demás. Se esfumaron de la red global en cuanto el doctor les quitó los implantes GPL. ¿Qué doctor? Sandoval al habla. ¿Por qué me llamas aquí? Yo sé quién es. Es el ayudante de Taggart. Era un cirujano de urgencias hasta que se convirtió en activista anti-aumentos. ¿Te gustaría oír más? Sí. Ha habido un cambio de planes. El equipo de Sharif no debe llegar a la audiencia. Es demasiado pronto. Si quieres que quite los GPL, necesito un traje completamente operativo. ¿Hay alguno en la instalación? Barrett me asegura que sí. La FEMA. Ahí es donde se los llevaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué a todos? Un conocido tuyo tiene la respuesta. David Sharif. ¿Sharif? He copiado la transmisión de sonido a un dispositivo reproductor portátil. Te sugiero que lo cojas y te vayas rápido. Tengo más preguntas. Ya te he contado demasiadas cosas. Este pasadizo te llevará con tu compañera. Pero ten cuidado, Adam. Porque todo el mundo miente.
Jensen, Eliza Kazan ha contactado conmigo y me ha dicho que te encontraré aquí. ¿Ya estás listo? Sí, vámonos a casa, Malik. Amén, hermano. Thank you.
localizar en la sede. Hay disturbios. El jefe quiere que te deje en tu apartamento. Me apetece una ducha. Tendrás que ir rápido. Va de camino a verte. Aquí todo está en calma, señor Jensen. Nada de qué preocuparse. De los momentos y de cómo, al no permitirnos tenerlos, nos quitan la posibilidad de defendernos de nosotros mismos. Ahora, seguidores, no me llaméis con el rollo de siempre. Pero, Lazarus, los aumentos son legales. A mi primo Tonetti le pusieron uno el otro día. No por mucho tiempo, capullo. No se aprueban esta resolución de la ONU. No con los Bilderbergs, el Consejo de los Cinco y la Comisión Trilateral dictando las normas. Puedes añadir al Frente por la Humanidad a esta lista, porque ellos, con su malvado tirano, Viltagar al frente, que se hace pasar por el sanador de los enfermos, son los que presentan esta resolución. Te van a meter un estado policial por el ojete en lo que tardas en decir, joder, no sé, neuropocina. Pero estoy divagando. Ningún problema, señor. Lo tenemos todo bajo control. Bienvenido, señor Jensen. Tiene nuevos mensajes. Y no solo eso, por lo que parece. Siéntase como en su casa. Ahí se ha montado un buen follón, Adam. ¿Viste las noticias? Vicus dice a todo el mundo que estamos creando supersoldados. Y Taggart está en el centro de convenciones, apremiando a la ONU a investigar. ¿Y es verdad? ¡Claro que no! Salvo el tifón, ¿no? Y unos contratos de defensa. ¿Qué? Sin olvidar que secuestraron al equipo de Megan justo antes de que su investigación se hiciera pública. ¿Cómo explica eso, jefe? Yo quería que la gente lo supiera. Megan estaba a punto de hacer historia. Algo que habría catapultado a esta compañía al primer puesto de Fortune 500. Sus secuestradores lo sabían. Sabían exactamente a dónde nos llevaría su investigación y se negaron a que nadie más tuviera ese poder. ¿Nadie más? Eliza tenía razón, sabe más de lo que me había dicho. Tenía sospechas. Pero esa gente son como fantasmas, siempre en la sombra, escondidos entre mentiras y marionetas. ¿Quiénes son? Un nombre no significa nada. Utiliza cualquier acorde con sus intereses. A veces son los masones. A veces el grupo Bilderberg. Están metidos en las iniciativas de cualquier corporación, organización o gobierno que haya definido la sociedad moderna. ¿Me habla de... los Illuminati? No es broma. Esa organización opera al margen de la sociedad utilizándola. ¿En serio? ¿Para qué quieren los Illuminati al equipo de Megan? Ya te lo he dicho. Megan encontró una manera de hacer los aumentos seguros para todos nosotros, para que todos fuéramos como tú. ¿Como yo? Como... más que humano. Tenemos que recuperarlos, Adam.
¿Dice que Taggart está hablando en el centro de convenciones? El muy hijo de puta ni me ha invitado. Sandoval, su ayudante, está metido en esto. No sé dónde está Sandoval, pero Taggart sí. Adam, has de llevar esto con delicadeza. No sabemos si Taggart está involucrado y no nos podemos permitir otro varapalo. Confío en ti para este caso. Restableciendo sistema de seguridad. Hasta pronto, señor Jensen. ¡Jensen! Ese numerito del chantaje que me hiciste me costó el trabajo. ¡Capullo! ¡Quédate donde estás! ¡Ríndete, Jensen! Las imágenes que han ocasionado los disturbios callejeros muestran a científicos realizando brutales experimentos. Hace unos minutos, Sao Junru, Tai Young Medical. ¡Rick! Quiero decirle al.
aprobado esta clase de experimentos. Y nunca lo haremos. Esta compañía se enorgullece de mantener un entorno seguro y de realizar investigaciones éticas en todo momento. Invitamos a los críticos y a los miembros de la ONU a visitar nuestras instalaciones de primera mano. Lo único que encontrarán es orden, progreso y responsabilidad moral. Parece que ahora le toca mover ficha a las Naciones Unidas. ¡Adiós! ¡Adiós! Nos ha informado Eliza Kazan en directo desde Paikus. ¡Socorro! ¡Déjame! Esta tarde, miles de manifestantes furiosos han tomado las calles de varias ciudades tras ver las controvertidas imágenes vía satélite reveladas por Paikus. Detroit, Toronto, Bombay y Río de Janeiro informan de violentos incidentes que tienen lugar a la entrada de firmas de biotecnología muy conocidas como Kusanagi, Isolay y Sarif Industries. Las imágenes que han ocasionado los disturbios callejeros muestran a científicos realizando brutales experimentos con equipos de supersoldados aumentados. Hace unos minutos, Zhao Junru, gerente de la corporación Taiyong Medical, comentó estas imágenes. Quiero decirle al mundo que en Taiyong Medical nunca hemos aprobado esta clase de experimentos. Y nunca lo haremos. Esta compañía se enorgullece de mantener un entorno seguro y de realizar investigaciones éticas en todo momento. Invitamos a los críticos y a los miembros de la ONU a visitar nuestras instalaciones de primera mano. Lo único que encontrarán es orden, progreso y responsabilidad moral. Parece que ahora le toca mover ficha a las Naciones Unidas. Les ha informado Eliza Kazan en directo. ¡No me mates! Tiene el cabrón de Taggart. ¿Cómo se le ocurre dar un discurso tan incendiario en esta ciudad cuando sabe que está a punto de explotar? Lo siento, los tranvías se han desviado. No pasará ninguno por esta estación. ¿Y cómo se supone que voy a ir a casa? Lo mejor que puede hacer es salir del centro y coger el tranvía. Pero aquello es muy peligroso. Están rompiendo escaparates y saqueando. ¿Puede decirnos al menos qué líneas funcionan para saber a qué estación podemos ir? Voy a ver si me entero de algo. Las calles están controladas, pero queda trabajo que hacer en Sarif Plaza. Thank you.
vayáis a que ellos os salven. Os lo prometo, acabaréis teniendo a los hombres máquina. Están aquí. Sabéis, a la vista de todos. Y sus amos moldean nuestra mente. Escupen su veneno en vuestros oídos y escucháis. ¿Entrenamiento para soldados aumentados? ¿Y se pensaban que el público iba a recibirlo bien? No he visto la grabación, así que no voy a hacer ninguna conjetura. Bueno, yo sí. Y es exactamente como la gente dice que es. ¿Cómo puedes decir eso? Es fácil falsificar imágenes hoy en día. ¿Aterrizaje en la luna? ¡Hola! ¿Estás bien, cariño? Estoy un poco alterada, pero contenta de que hayamos salido a la calle. Casi me cago encima cuando ese grupo de polis ha aparecido cargando. Nos ha faltado un pelo para que nos arrollaran. Es mejor no ir por las calles principales. ¿Le han herido? ¿Qué va a ser? Ha sido un placer. ¿Qué se te ofrece, amigo?
Ha sido un placer. Jensen, Sharif me ha pedido que revise las acreditaciones del centro de convenciones. Sandoval no está registrado, no está allí. Taggart sabrá dónde ha ido. ¿Realmente crees que te lo va a decir delante de toda una muchedumbre, de toda la prensa? Lo hará si se lo pido bien. Bueno, si eso no funciona, también tiene un camerino donde cambiarse. A mí me da que alguien como Taggart sabe muy bien dónde están sus empleados. Parece que todo está controlado en el centro de convenciones. ¿Y Taggart? En el escenario. Y muy bien protegido. Solo los que tienen pases VIP pueden cruzar el cordón. Nosotros solo tenemos que quedarnos aquí y procurar que ningún vándalo se cuele por atrás.
la tercera vez que el ascensor se avería esta semana. ¿Crees que algún día van a funcionar y no se quedarán quietos mirándonos? Malditos recortes. Y que lo digas. Con todos los daños que ha habido ahí fuera, dudo que nos vayan a dar más fondos en mucho tiempo. Parece que aquí lo único que sube son los malditos disturbios. Toda esta ciudad se va a la mierda. No tiene que enfadarse solo porque no esté de acuerdo con usted, señorita. No me estoy enfadando. Pero me fastidian los aires de superioridad de los prohumanistas. Como si tuviera la respuesta a todas las cuestiones éticas. ¿Y quiénes son ustedes para decir que se pueden convertir en robots, abusar de las drogas y creer que pueden circular por la sociedad como si nada? Como usted y ese capullo de Taggart intenten quitarme mi libertad, ya verán lo que pasa. Algunas personas deberían calmarse. Lo siento, pero he de poner fin a esta discusión. ¿No me lo van a permitir? ¿Y sabéis cómo piensa influir en la legislación? ¿Cómo va a convenceros de que eso es realmente lo que queréis? Con miedo. No puedo simpatizar con las opiniones neandertales de Taggart. Es como si pensara que el avance humano es pecado. No me puedo creer que aún haya gente con una mentalidad tan retrógrada. Esa resolución de la ONU que quiere aprobar es pura persecución. Cierto. No deja de afirmar una y otra vez que el Frente por la Humanidad es una organización pacífica. Pero mira fuera. De manera indirecta, está fomentando esas reacciones. Bueno, siempre habrá chalados como Taggart que intenten detener el progreso humano. Pero al final siempre gana la necesidad humana de explorar. Será una reliquia en poco tiempo. Espero que así sea. Me pregunto cuándo va a salir Hugh Darrow de su caparazón y adoptar una posición. Todo eso de la resolución quedará en el aire hasta que se pronuncie. Decidme, pues, quién representa el verdadero peligro. El Frente por la Humanidad es una tapadera. ¡Ajá! Una tapadera para sembrar el odio y el deseo irracional de Taggart de mantenernos en la Edad Media. No he venido aquí a deciros que los aumentos harán del mundo un lugar mejor. He venido aquí a defender mi derecho a elegir. Cuando Hugh Darrow descubrió el secreto de los aumentos, él nos dio la posibilidad de ser mejores, de alcanzar unos límites que nunca habíamos podido imaginar. Bueno, ya habéis oído hablar a William Taggart. ¿Y no es persuasivo? Pero él no quiere que seáis mejores. Solo quiere limitaros. Quiere que el gobierno tenga autoridad sobre vuestro cuerpo. ¿Cómo que quiere aumentarse? ¡Ah, no! Lo siento, pero no se lo vamos a permitir. ¿Que no me lo van a permitir? ¡Ja! ¿Y sabéis cómo piensa influir en la legislación? ¿Cómo va a convenceros de que eso es realmente lo que queréis? Con miedo. Y ya ha empezado. Mirad. No estarás pensando en ir al discurso de ese tipejo, ¿verdad? ¿Quién creéis que ha suscitado esta locura? Pero no los culpo a ellos. Culpo a gente como Taggart. Gente que intenta dividirnos constantemente por nuestras diferencias en vez de unirnos por nuestros parecidos. ¿Sigue en su puesto? Sí. La zona de los camerinos está aislada. Ahí no puede entrar ni el de la limpieza. ¿Y los respiraderos? Estás de guasa, ¿no? ¿Pero has visto qué tamaño tiene? ¿Acaso esperas que un contorsionista o un enano asesine a Taggart? No te hagas el listo.
¿Tiene un pase? Tienes mucho valor para enseñar tu jeta de meta por aquí. La evolución humana es una fantasía, pero eso es precisamente lo que digo. Como mundo... ¿Dónde está su lacayo, Taggart? Hace 6 meses atacaron Sarif Industries unos mercenarios cuyo objetivo era paralizarnos. Pero sé que el ataque era una cortina de humo. Secuestraron al equipo de Megan Reed e Isaías Sandoval, su mano derecha, estuvo involucrado. Eso es ridículo. Damas y caballeros, siento la intrusión del señor Jensen y les aseguro que las acusaciones están totalmente infundadas. ¿Ah, sí? Sandoval al habla. ¿Por qué me llamas aquí? Ha habido un cambio de planes. El equipo de Sarif no debe llegar a la audiencia. Es demasiado pronto. Si quieres que quite los GPL, necesito un traje completamente operativo. ¿Hay alguno en la instalación? He aquí su hombre, Taggart, hablando de quitar dispositivos GPL implantados para poder encubrir a la gente que se llevó a los científicos de Sarif. Ah, ya veo lo que pasa. Sarif Industries ha recibido 2 grandes reveses en los pasados días. El primero por las noticias de Montreal, esas compañías de biotecnología que hacen experimentos secretos y cuestionables para obtener un supersoldado. Y el segundo, por la escalada de violencia en la manifestación pacífica de hoy. David Sarif y sus amiguitos están desesperados y en peligro inminente de perder la votación sobre la regulación, por lo que han enviado a este hombre a manchar mi reputación. Estoy aquí, Taggart. ¡Míreme! Admito que no me importaría que su reputación quedara manchada ante la prensa, ya que lleva años haciéndoles lo mismo a mis colegas. Pero no he venido a eso. Los científicos de Sarif están vivos y es hora de que se sepa la verdad. La verdad, señor Jensen, es que esa grabación no demuestra nada. La podría haber hecho cualquiera que se la tenga jurada al frente por la humanidad. Y usted podría ser el primero. No intente hacer que yo parezca el malo aquí. Atacaron Sarif Industries hace 6 meses, no puede negarlo. Y su gente estaba involucrada. Ya he condenado públicamente esos actos, señor Jensen. Dígame, ¿qué tiene que ver ese ataque con esta pretendida prueba que usted esgrime? Enséñele su grabación a la policía y verá que me darán la razón. Sin duda, le dirán lo mismo que le estoy diciendo yo. Está anclado en el pasado. Está obsesionado con su transformación forzosa en una persona mecánicamente asistida. Pero haría bien en encontrar una manera de superarlo. Y pronto. Cierto. Reconstruir mi vida ha sido lo más difícil que he hecho nunca. La primera vez que me miré en un espejo lo rompí en 1000 pedazos. Pero lo he superado. Porque sé que lo que debo hacer para enderezar las cosas es ayudar a las demás víctimas de ese ataque. Bueno, puede que tenga razón. Puede. Como sabe, yo me dedicaba a la psicología antes de consagrar mi vida a terminar con el peligro de los aumentos. Y he visto estos comportamientos antes. Está confundido. Me considera su enemigo y cree que la única manera de recuperar el control es derrotarme de algún modo. Me temo que se equivoca. Tengo una idea, Taggart. ¿Por qué no le doy mi grabación a ese periodista de ahí? Tiene una máquina que puede demostrar si es verdadera o no. Obviamente, si es genuina, se convertirá en los titulares de las próximas semanas y ya podrá despedirse de las elecciones. Por otro lado, si hablamos en el camerino, retendré esta grabación y usted podrá cogerse al beneficio de la duda un poco más. Muy hábil, señor Jensen. Bien jugado. Veo que me tiene arrinconado.
Damas y caballeros, lo siento, pero voy a tener que pedirles que me excusen unos momentos más. Si me hacen el favor de ser pacientes, volveré en cuanto pueda. Gracias. Señor Jensen, lo veo en el camerino. Dame un solo motivo, y me quedaré esas manos como trofeo. En un entorno seguro, y de realizar investigaciones éticas en todo momento. Invitamos a los críticos y a los miembros de la ONU a visitar nuestras instalaciones de primera mano. Lo único que encontrarán es orden, progreso y responsabilidad moral. Parece que ahora le toca mover ficha a las Naciones Unidas. Les ha informado el Isaac Hassan en directo desde Paikus. Esta tarde miles de manifestantes furiosos han tomado las calles de varias... Señor Jensen, le agradezco que me permita llevar esto de una manera más discreta. Al grano, Taggart, ya me ha hecho perder bastante tiempo. ¿Dónde está Sandoval? Tiene un apartamento que usa cuando está por aquí, en Grand River Road. Dijo que se encontraba muy agotado, así que supongo que debe de encontrarse ahí. Comprendo. No es una mala persona, señor Jensen. Si ha hecho lo que usted dice, será por culpa de... su hermano, Ezekiel. Seguro que lo conocerá mejor como Zig Sanders. ¿Sanders? ¿El hombre que atacó la planta de fabricación de Sharif? No lo supe hasta que el ataque había acabado. Y entonces intenté con todas mis fuerzas que Isaías no siguiera sus pasos. Buen trabajo. Señor Jensen, por favor. Isaías ha hecho mucho por mucha gente necesitada que sufría de rechazos a los implantes. Prométame que va a ser justo con él. Todo eso depende de Isaías. Yo lo comprendo, pero inténtelo al menos. Controvertidas imágenes vía satélite reveladas por Paikus. Detroit, Toronto, Bombay y Río de Janeiro informan de violentos incidentes que tienen lugar a la entrada de firmas de biotecnología muy conocidas como Kusanagi, Isolay y Sharif Industries. Las imágenes que han ocasionado los disturbios... ¿Se sabe qué está pasando ahí fuera? Al parecer se está calmando un poco. La policía ha despejado las calles. He oído que se han puesto muy agresivos. Yo también lo he oído. Me alegro de que no tengamos que salir ahí. Amén, hermano. Bueno, voy a entrar y a asegurarme de que nadie me rodea por los pasillos.
Sé que todos están con lo de los disturbios, pero os digo que los necesito aquí y ahora. Venga, vamos. Ponme con ellos. ¿Jensen? Que casi no te he reconocido. Jesús, María y José, lo que son las cosas. ¿Te acuerdas de mí? Yo era un novato cuando tú andabas en los SWAT. Nicky, claro que me acuerdo. ¿Qué tal? ¿También estás destinado a antidisturbios? Sí, sí, lo estoy. O al menos lo estaba. Maldita sea. Mira, se está cociendo algo gordo y tengo un lío de cojones. ¿Te acuerdas de ese MCB, Jacob White? Lo trincaste un par de veces. Vaya si me acuerdo. Atraco y posesión. ¿Sigue con sus trapicheos? No, no. Es decir, sí. Mierda, no lo sé. Es igual, no importa. ¿Por qué ha pasado a cosas más gordas? Nicky, cálmate. Debes escucharme. Me acabo de enterar de que se ha hecho con explosivos militares de verdad. ¡El cabrón tiene una puta bomba, Adam! Y ya sabes cómo odia a la poli. Nos la va a meter mientras estamos con el culo al aire por los disturbios. ¡Tienes que ayudarnos! Nicky, estoy muy ocupado. Si tiene una bomba, llama y sigue el procedimiento. ¿Qué crees que he estado haciendo? Llevo dando la alarma toda la noche. Y el capitán ya ha enviado una patrulla a casa de Jacob. Teníamos una orden de registro, pero no hemos encontrado nada, ni a Jacob. Ahora dicen que mi informador miente y que me la ha metido doblada. ¡Y una mierda! Jacob está aprovechando los disturbios como tapadera y nos va a dar una buena. Adam, confío en ti. Tienes que ayudarme a encontrar a Jacob. ¿Qué necesitas de mí exactamente? ¿Entonces vas a ayudarme? ¿En serio? No he dicho eso. Suponiendo que así fuera, ¿qué necesitas que haga exactamente? Oh, bueno, en base al historial de Jacob y sus nuevos planes políticos, casi seguro que va a por la poli. He dicho a todos los que se patean la calle y a todos los que me han escuchado que vigilen. Pero con la mitad del cuerpo liado con disturbios y manifestaciones, no tengo hombres para buscar como Dios manda. Necesito que compruebes algunos lugares en los que mi soplón cree que puede estar Jacob y que acabes con el peligro si puedes. Y si no encuentras nada, genial. Al menos respiraré tranquilo. Está bien, te ayudaré. Repasemos lo que sabemos. Solo los hechos. ¿Lo que sabemos? ¿Solo los hechos? Lo que sabemos es que el Perla está como una cabra. Odia a la poli, cita al Che Guevara y se ha hecho con explosivos del ejército. ¿Qué más necesitas saber? Oh, por Dios, hombre, no tengo a nadie que me ayude y no me deja ni respirar. ¿Cómo se supone que voy a encontrarlo? Podríamos tener la bomba debajo de nosotros. Nicky, eres policía. Compórtate como tal. ¿Cómo vas a ganarte los galones si cuando estás bajo presión te cagas encima como un novato recién salido de la academia? Joder, tienes razón, maldita sea. Lo siento, me he ofuscado. Sigo en el juego, Adam. No volverá a suceder. Puedes confiar en mí. Venga, céntrate, ¿vale? Sabemos que White odia a los polis, así que su primer objetivo probablemente será la comisaría o algún lugar cercano. ¿Tiene sentido? Sí, y no se arriesgaría a rondar por el banco o la estación de transbordo. Tenemos cámaras de seguridad con software de reconocimiento facial. Y la comisaría está cerrada por la investigación de asuntos internos. Eso deja los callejones de la comisaría y las alcantarillas como lugares probables donde encontrarlo. Yo voy a volver a la radio para informar a mi capitán. ¿Puedes mirar esos dos lugares? Y ve con cuidado, Jensen. Puede que White haya puesto trampas alrededor. Es muy propio de él, ahora que caigo. Por supuesto. ¿Hay algo más que puedas decirme? No lo sé. ¿Recuerdas qué aspecto tiene White, no? Alto, caucásico, rapado. No es muy discreto, así que probablemente lo irás antes que verlo. Ya, todo un monarca ilustrado. Lo recuerdo. Sí, así que si mantienes los ojos y oídos atentos, seguro que lo encontrarás. Además, parece que se ha puesto aumentos a saco. Yo tendría muchísimo cuidado con él. Creo que el White que conocíamos ha sido sustituido por uno muchísimo peor. Entendido.
Es un tiro casi a ciegas, pero quizá consiga ayuda para ampliar la búsqueda. Mientras tanto, podemos revisar esas zonas y quién sabe, quizá suene la flauta. Por cierto, Jensen, no lo conviertas en un mártir, por favor. Mejor que lo traigas vivo.